Y con el fin de mejorar la atención, ampliar la cobertura y ofrecer servicios especializados a los docentes y sus familias, el gobierno de El Salvador entregó las instalaciones del moderno Policlínico de Bienestar Magisterial de Sonsonate. Atención de primer nivel y algunas especialidades es lo que ofrecerán las autoridades de bienestar magisterial a los docentes que asistan al nuevo policlínico de Sonsonate. La inauguración de las instalaciones fue presidida por el vicemandatario, quien reiteró el compromiso del gobierno para fortalecer la protección social de los educadores. Este policlínico no solo va a beneficiar con un servicio de mayor calidad en el marco del Plan 10 que tenemos en marcha ahora de nuestro gobierno nacional, sino también va a dar condiciones para prestar un mejor servicio a los profesionales de la salud. Vamos a comenzar con 10 profesionales en este policlínico y dentro de poco vamos a tener hasta 18 profesionales, entre médicos, especialistas, enfermeras y lo que se requiere en un policlínico, donde van a haber áreas de atención de medicina interna, ginecología, pediatría, odontología y cirugía. Ya estamos en el proceso de adquisición, mediante nuestro convenio con el programa de las Naciones Unidas, de los sillones y el equipo odontológico, porque tendremos un consultorio odontológico en este policlínico al servicio del magisterio. Y no solo del departamento de Sonsonate, también de la zona sur de Huachapán. Hoy esta es una infraestructura propia que podremos poco a poco venir garantizando. Y este espacio, esto que es un salón de usos múltiples, también podrá ser dedicado para los clubes metabólicos, autocuido, algunas actividades de carácter recreativo y deportivo que son importantes. La inversión para este proyecto fue de más de $500,000 y se espera beneficiar a más de 5,000 docentes y sus familias. Va a ser un servicio de carácter familiar, pensado en las mujeres, pensado en los hombres y pensado también en los niños. Este va a ser un policlínico pionero, como estamos tratando de garantizar que sea en los próximos años a lo largo y ancho del país, con infraestructura propia, con tecnología estándar actualizada, moderna, con equipamientos que den los mejores servicios en las mejores condiciones al maestro, a la maestra y a su grupo familiar. Según las autoridades, hasta el 2017 el gobierno destinó más de $4.2 millones para la construcción y equipamiento de consultorios y policlínicos de bienestar magisterial, beneficiando con ello a más de 92,000 docentes y sus familias.